Bienvenidos, amigos de Yoga en Español. Today is Yoga in Spanish with Tamara Vodovas. This is our experiment here at UC Davis to deliver yoga classes in Spanish for English-speaking people. And if you are a Spanish-speaking person, mucho mejor. So, it'll be an easy, relaxed, chill yoga class. But it will be in Spanish, so your brain gets to work too. Bienvenidos, amigos. Como ya saben, los que siguen esta clase en español, es una clase muy relajada, muy tranquila, para que descansemos en la casa. Entonces, ¿qué necesitamos para la clase de hoy? Casi nada. Solo necesitamos tu presencia. Necesitamos que abras un espacio en tu casa, que desocupes un espacio en el suelo, corre todos los muebles a un lado, saca tu tapete de yoga o una cobija y unos cojines, porque vamos a estar haciendo varias posiciones sostenidas de descanso muy cerca del suelo. Así que prepárate para estar muy cómodo y para descansar en esta clase. All right, so if you are watching this and you are not a Spanish speaker, it's all right. You just follow along and do your best to listen and make sense out of what I'm saying in Spanish. It's going to be chill, it's going to be relaxed. You just need an open space in your house. Bring out your yoga mat and a few cushions because we're going to be doing some really relaxed poses close to the ground. And now I'll switch to Spanish for the rest of the class. Bueno, cambiando el switch para seguir hablando en español para la clase. Vamos a comenzar meditando. Entonces saca tu cojín, un cojín puede ser cualquier tipo de cojín. A mí me gusta mucho mi cojín de meditación porque es firme y se moldea al cuerpo. Pero cualquier cojín que sea un poco firme para levantar las caderas un poquito más arriba que las rodillas. Te puedes sentar con las piernas cruzadas o doblando las rodillas, llevando los pies hacia atrás. Cualquiera de las formas es valedera. Inclusive, si esto es muy incómodo por ahora, puedes sentarte en el borde de tu cama o en un asiento. Nada más no te recuestes para que no te duermas. Bueno, a mí me gusta sentarme cruzada de piernas. Lo importante es esto. Caderas arriba, rodillas hacia el suelo. El cojín eleva las caderas. Y esto permite que la espalda esté más cómoda. Una vez que has encontrado tu posición como sentado, vamos a cerrar los ojos y tomar varias respiraciones profundas acá. Con cada exhalación vas soltando el cuerpo, vas relajándote más y más. Manteniendo los ojos cerrados, vamos a comenzar a relajar cada parte del cuerpo, comenzando por el tope de la cabeza. Imagina que entras a una ducha, o mejor, a una cascada de agua tibia, de agua termal, y empiezas a sentir el agua que hace contacto con la cabeza y vas relajando todo la piel que va entrando en contacto con esa agua tibia. Relaja toda la piel del cuero cabelludo, suelta la piel de la frente, los ojos,
los párpados sueltos, pesados, las mejillas, suelta la mandíbula, permitiendo un poco de espacio entre los dientes, relaja la base de la lengua, creando espacio en la garganta. Relaja el cuello, la nuca, los hombros, los brazos, las manos descansando en tus piernas. Relaja toda la espalda, recuéstate un poquito hacia atrás. Suelta el pecho, el abdomen, la cintura, las caderas pesadas en tu asiento, los muslos sueltos, relajados, piernas, pantorrillas, tobillos y pies. Siente tu respiración. Observa el movimiento que causa la respiración al entrar y salir de tu cuerpo. Quedémonos en esa observación de la respiración y en esa, como siendo testigos de esa danza de la respiración en nuestro cuerpo. Y voy a contar 10 respiraciones y vamos a estar aquí quietos, tranquilos, relajados, observando y escuchando. Inhala profundo, exhala por la boca y despacio abre los ojos, abre las manos, inhala, levanta los brazos y exhala, suelta. Tomemos 2 respiraciones más. Respirando grande, amplio, extendiéndote. Y lleva los dedos de la mano izquierda al suelo. Inhala, extiende el brazo derecho, alcanza. Exhala para cambiar de lado. Inhala, extiende el lado izquierdo. 2 más a cada lado. Y ahora
Inhala, levanta los brazos. Y con la exhalación vamos a girar. Alcanza la rodilla opuesta. Inhala, regresa al centro. Exhala, torsión. Dos más a cada lado. Inhala arriba. Exhala, torsión. Termina, lleva las manos a las rodillas y ahora con la inhalación abre el pecho, con la exhalación mete el ombligo, sigue con tu respiración, inhala, abre, exhala, cierra. Y ahora círculos amplios con el tronco, llevando el pecho hacia adelante, al lado, atrás, al lado, adelante y sigue. Círculos amplios, amplios. Mueve también los hombros, el cuello, la cabeza y cambia de dirección. Y vuelve al centro. Vamos a retirar el cojín de meditación. Déjalo cerca, pues lo vamos a utilizar. Extiende las piernas, sacúdelas. Haz círculos con los tobillos y abre los dedos de los pies. Extiende, abre, alcanza, cambia de dirección. Como hoy estamos tranquilitos, despacio, relajados, vamos a comenzar acostados. ¡Qué bien! Descansaditos. Voy a abrir mi cobija para tener más espacio en el suelo. Si están en una habitación alfombrada como estoy yo, abran una cobija. No necesitan un tapete de yoga. Todos estos elementos son, ¿sabes? Puedes variar, puedes acomodarte con lo que tengas en la casa. No te preocupes si no tienes tapete de yoga. Bueno, nos acostamos de espaldas. ¡Qué rico! Y con los pies en el suelo, rodillas dobladas. Abre los brazos hacia los lados y vamos a llevar las rodillas de lado a lado. Mantén los pies amplios como al ancho de un tapete de yoga, o sea, un poquito más amplio que las caderas. De lado a lado. Y la próxima vez que las rodillas van hacia la derecha, las dejas ahí y vas a llevar el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda y sostenemos acá. Suelta el cuerpo, respira profundo. Cierra los ojos, deja que el cuerpo descanse.
Inhala profundo, exhala por la boca. Suelta. Lleva ahora las rodillas a la izquierda y coloca el tobillo izquierdo sobre la rodilla derecha y deja que las piernas desciendan con la fuerza y gravedad. Cierra los ojos, respira profundo. Y suelta, regresa al centro. Abraza las rodillas al pecho. Bien apretadito. Ahora lleva las manos a las rodillas, la parte interna de las rodillas, y separa las rodillas. Y te meces de lado a lado. Muy bien, toma cada rodilla en una mano y dibuja círculos amplios, juntando y separando las rodillas. Cambia de sentido. Y regresamos los pies al suelo, rodillas dobladas más o menos 90 grados. Y trae los talones hacia las caderas, donde puedas tocar más o menos el talón con la punta de tus dedos. Mantén las piernas paralelas. Y con la inhalación, levanta las caderas, levanta los brazos. Con la exhalación, regresa al suelo. Articula la columna, moviendo vértebra por vértebra. Despacio y con la respiración, inhalando para subir y exhalando para bajar. La próxima vez que inhalas y levanta las caderas, sosténlas arriba y mueve las caderas de lado a lado. Regresa las caderas al suelo. Vamos a cruzar el talón, el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda. Y entrelaza las manos detrás del muslo izquierdo y extiende la pierna izquierda y la doblas. Dos veces más. Empujando el talón hacia arriba, abre los dedos de los pies. Muy bien, entrelaza los dedos ahora enfrente de la canilla. Inhala profundo. Y exhala, trae la frente
hacia la rodilla y apriétate, apriétate, aprieta. Y suelta, manteniendo todavía ese pie cruzado sobre la rodilla. Trae los brazos al suelo para mantener tu equilibrio. Y con la inhalación levanta las caderas. Exhala, baja. Articulando cada vértebra. Y moviéndote con la respiración. Inhala arriba. Exhala abajo. Dos más. Muy bien. Ahora sostén con la mano izquierda, toma el tobillo que está al frente, el derecho, y vas a llevar las piernas hacia la izquierda. Mantén la rodilla derecha arriba y abre el brazo izquierdo. Mira hacia, perdón, abres el brazo derecho, miras hacia la derecha. Respira profundo. Suelta, regresa al centro y cambiamos en la otra pierna. Tobillo izquierdo sobre rodilla derecha. Entrelaza las manos detrás del muslo derecho y extiende la pierna al inhalar. Exhala, suelta. Dos más. Empuja el talón, abre los dedos de los pies. Ahora, entrelaza las manos delante de la canilla, inhala profundo y exhala, aprieta, aprieta, aprieta. Sostén acá, otra respiración. Y suelta. Baja el pie derecho al suelo, abre las manos para sostenerte, mantener el equilibrio y inhala, levanta las caderas, exhala, desciende, articulando la columna vértebra a vértebra. Tres más. Toma con la mano derecha el tobillo izquierdo y lo vas a llevar hacia la derecha. Mira hacia la izquierda, abre el brazo izquierdo. Regresa al centro, suelta las piernas y sacúdelas. Muy bien. Gira. Y acuéstate boca abajo, haz una almohadita con las manos. Y sacude las caderas. Dobla la rodilla.
rodillas y lleva los pies de lado a lado. Grandes hacia el abdomen. Inhala tan profundo hacia el abdomen que se llena toda esta zona lumbar, toda esta zona de los riñones. Bien, trae las manos debajo de tus hombros, inhala, levanta el pecho, mantén los codos un poquito doblados y mécete de lado a lado. Y empuja hacia atrás, posición del niño. Caderas hacia los pies. Y regresa hacia adelante. Y vamos a volver a llevar las caderas hacia el suelo, mantén los brazos extendidos, o sea que quedan las caderas un poquito colgando, no están completamente en el suelo, y vamos a girar sobre las rodillas, de lado a lado, girando las caderas de lado a lado. Muy bien, empuja hacia atrás a cuatro apoyos y a perro boca abajo. Pedalea los pies. Separa los pies al ancho de tu tapete. Muévete de lado a lado doblando una rodilla, luego la otra. Y camina las manos hacia los pies. Cruza los brazos y toma cada codo, codos opuestos, y mécete de lado a lado, doblando una rodilla y luego la otra. Dobla las rodillas, suelta los brazos, inhala, te pones de pie. Muy bien. Y manteniendo las rodillas un poquito dobladas, caderas hacia el frente, suelta los brazos y vamos a girar los brazos de lado a lado. Despacio regresa al centro. Muy bien. Manos a las caderas. Lleva el pie derecho por detrás. Crúzalo. Flexiona el pie. Presiona el lado del dedo meñique en el suelo. Inhala, abre los brazos. Toma la muñeca derecha y jálate a la izquierda.
Respira profundo. Disfruta. Y suelta. Regresa al centro y vamos al otro lado. Pie izquierdo por detrás. Cruza. Flexiona el pie. Abre los deditos. Inhala brazos arriba. Toma la muñeca y jálate hacia la derecha. Y suelta. Regresa al centro. Pies separados, rodillas un poquito dobladas. Y suelta la cadera, suelta los muslos, suelta los glúteos, sacude la colita, muy bien, inhala profundo, y exhala, dobla las rodillas, caderas hacia atrás, toca el suelo, inhala, extiende la columna, y exhala, camina las manos hacia adelante, a perro boca abajo. Inhala hacia adelante. Baja las rodillas. Y hacia atrás, posición del niño. Y ven y te sientas. Acerca tu cojín, cualquiera que sea tu cojín preferido, ten a la mano de pronto dos cojines, sentado con los pies en el suelo, abre bien el pecho, manos atrás, y vas a llevar las rodillas de lado a lado, y noten cómo hay espacio para que la rodilla baje y encaje con el arco del pie. Deja que las caderas se muevan y se ajusten. Y la próxima vez que las rodillas bajan hacia la izquierda, fíjate que encaje la rodilla y el arco del pie. Apóyate en el brazo izquierdo y levanta las caderas, levanta el brazo derecho. Y hacemos aquí círculos grandes con el brazo. Tres círculos en cada dirección. Y baja las caderas, lleva las manos, ambas manos al suelo. Y empezamos a caminar las manos hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Hasta que no podemos ir más a la izquierda. Busca tu cojín y lo traes cerquita de tus caderas. Cerquita, cerquita. Y trata de llevar el pecho por encima del cojín. Y descansa acá. Y aquí de pronto trae otro cojín para darle apoyo a la cabeza. También puedes cruzar los brazos y darle así apoyo a la cabeza. Descansa aquí. Inhala profundo, exhala por la boca y te levantas y vamos para el otro lado.
Lleva ambas rodillas ahora hacia la derecha. Apóyate en la mano derecha. Inhala, levanta caderas, levanta el brazo izquierdo. Y tres círculos amplios con el brazo en ambos sentidos. Baja las caderas, lleva ambas manos hacia tu derecha. Gira, gira, gira hacia la derecha lo que más puedes. Trae el cojín hacia tus caderas. Y trata de llevar el pecho sobre el cojín. Encuentra apoyo para la cabeza y aquí descansamos. Inhala profundo, exhala por la boca y despacio nos levantamos y vamos a cuatro apoyos y mueve las caderas de lado a lado, de pronto también en círculos. Cambia de sentido. Trae el cojín y nos vamos a acostar boca abajo con la barriga en el cojín. Y que sea un cojín más o menos alto para que te dé un buen efecto. Entonces vamos a colocar el abdomen en el cojín y soltar completamente el cuerpo acá. Dale apoyo a la cabeza y descansamos. Inhala profundo, exhala por la boca y despacio nos levantamos y vamos a ir a una posición del niño con las rodillas amplias y vamos a traer el cojín entre las rodillas, entre los muslos y vamos a descansar el abdomen sobre el cojín. Dale apoyo a la cabeza y descansamos.
Inhala profundo, exhala por la boca y nos volvemos a levantar. Muy bien. Vamos a perro boca abajo. Pedalea. Inhala, levanta la pierna derecha, dobla la rodilla y abre la cadera. Dale círculos a tu tobillo, abre los deditos del pie. Círculos en ambos sentidos. Inhala profundo y con la exhalación vas a llevar el pie hacia adelante. Baja la rodilla de atrás. Lleva el pie derecho bien a la derecha y empuja la rodilla con la mano derecha. Empuja, inclínate hacia atrás, inclínate hacia el brazo izquierdo. Y trae el cojín, acércalo. Y vamos a hallar los antebrazos al cojín. Y deja que la cabeza baje y de pronto descanse en las manos. Si no alcanzas, puedes aumentar, colocar más cojines hasta que tengas ese apoyo y puedas soltar el cuerpo. Inhala profundo, regresa a las manos, abre el pecho, levanta, levanta, levanta el pecho y lleva las caderas hacia atrás, extiende la pierna derecha y gira sobre el talón, gira el pie de lado a lado. Todavía en cuatro apoyos, vas a llevar la pierna derecha hacia atrás, el pie izquierdo hacia atrás, hacia la pared. Apóyate bien en el brazo izquierdo, abre el brazo derecho, levanta la pierna derecha, dobla, toma ese pie y empuja el pie hacia la mano, creando una acción de como un arco y flecha. Inhala profundo, disfruta, sonríe y suelta. Sacude las caderas. Y vamos a perro boca abajo, pedalea. Y ahora lleva la pierna izquierda arriba, dobla la rodilla, abre la cadera y círculos con el pie, el tobillo izquierdo, abriendo los deditos del pie. Ambas direcciones. Inhala profundo y paso adelante. Crea mucho espacio entre el pie izquierdo y la mano derecha. Empuja con la mano izquierda, empuja la rodilla izquierda. Apóyate bien en el brazo derecho. Inhala profundo y
busca tu cojín, lleva los antebrazos al cojín y descansa. Inhala profundo, suelta y extiende la rodilla izquierda, lleva las caderas hacia atrás y gira sobre el talón llevando el pie izquierdo de lado a lado. Ok, mano derecha al suelo, pie derecho hacia atrás, pie izquierdo se extiende, brazo derecho, izquierdo hacia arriba. Y levanta la pierna, alcanza el pie y empuja el pie hacia la mano. Suelta y perro boca abajo, pedalea. Y volvemos al suelo. Vamos a ir a la posición de paloma, pigeon, y vamos a necesitar por lo menos dos cojines. Yo tengo estos cojines grandes, tengo también pequeños. Utiliza lo que tienes a la mano. También puedes utilizar una cobija gruesa, una toalla. Bueno, entonces vamos a perro boca abajo. Levanta la pierna derecha, dobla la rodilla, abre la cadera. Y exhala, trae la rodilla al suelo justo detrás de la muñeca derecha. Y el talón hacia la mano izquierda. Ahora esto depende de tu nivel de flexibilidad. Si sientes cualquier molestia en la rodilla, trae el talón más cerca de las caderas. Lo otro que podemos hacer es traer un cojín debajo de la cadera derecha y esto te da más espacio. El otro cojín va a venir cerca de tu cuerpo, ya sea enfrente de la canilla o encima, si es un cojín más grande. Acomódate como más se te facilite y donde todavía sientas un estiramiento bien delicioso en la cadera derecha. Inhala profundo, levanta el pecho, extiende el cuello y exhala, trae el pecho hacia adelante y te acuestas en el cojín. Encuentra apoyo para la cabeza. Y aquí descansamos.
profundo, te levantas. Mueve los cojines a un ladito. Mueve este cojín, lo sacas y vas a llevar la pierna izquierda hacia adelante. Pulgar hacia abajo, toma el lado del dedo meñique del pie y abre el brazo izquierdo hacia atrás. Y soltamos. Sacude las piernas y vamos a perro boca abajo. Pedalea y levanta la pierna izquierda, dobla la rodilla, abre la cadera. Y baja la rodilla detrás de la muñeca izquierda, tobillo hacia la mano derecha. Y acuérdate de todos los apoyos que puedes utilizar acá. Trae un cojín debajo de la cadera izquierda para darte más espacio. Flexiona este pie y procura que no haya ninguna sensación aguda en la rodilla. Si te molesta la rodilla, trae el talón más cerca de tus caderas. Bien. Inhala profundo, extiende. Y exhala, vas a traer el pecho hacia adelante y a descansar en el cojín. Dale apoyo a la cabeza. Regresa hacia las manos, retira los cojines y lleva la pierna derecha hacia adelante, pulgar opuesto hacia abajo, toma el pie y abre el brazo derecho hacia atrás. Y suelta. Vamos a acostarnos otra vez de espaldas. Mantén los cojines cerca. Sacude las piernas. Y esta vez vamos a traer el cojín debajo de las caderas. Levanta, mete el cojín. Mete la cola. Separa los pies un poquito y deja que las rodillas caigan hacia el centro. Y con las manos puedes acomodar las caderas y dejar que el abdomen, el ombligo descienda, descienda, descienda. Lleva los brazos sobre la cabeza, dobla los codos creando una forma de diamante con los brazos. Cierra los ojos y descansa.
espacio, soltamos, retira el cojín. Y esta vez vamos a traer un cojín grande a nuestra espalda, dos cojines debajo de las rodillas. Junta los pies, separa las rodillas, creando una forma de diamante con las piernas. Mete bien los cojines debajo de las rodillas, trae el otro cojín de la espalda bien pegadito a la cadera y despacio nos recostamos. Dale apoyo a la cabeza. Trae otro cojín para la cabeza, que el cuello no te quede colgando, que la cabeza no quede colgando. Y suelta los brazos hacia los lados. Te puedes quedar aquí descansando. Si te gusta esta posición, quédate aquí más tiempo. Cuando estés listo, retira el cojín de la espalda, extiende ambas piernas y trae los cojines debajo de las rodillas. Te puedes quedar aquí descansando todo lo que quieras, el tiempo que necesites. Y con esto me despido el día de hoy, deseándoles que tengan una feliz tarde. Y que se cuiden y tomen este tiempo realmente para ustedes y puedan descansar en sus casas o donde sea que están. Si están viendo este video después de la clase en vivo, me encantaría que me mandaran un mensajito, un saludito. Déjenme saber qué tal les parece la clase. Muchas gracias. Con esto me despido. Chao, chao. Nos vemos pronto.